de encontrar lo que busqué y buscamos, mi familia, mis otros 13 nietos, mis dos pequeños bisnietos, mis tres hijos, que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonría desde el cielo y me diga y me repita lo que ella sabía antes que yo, porque yo nunca fui una mujer de lucha abierta o de, sino de lucha, pero no de esta que me tocó vivir tantos años. Mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo y los va a perseguir. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto, y ella estará diciendo: mamá, ganaste, ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos. Primeramente, lógico, la familia. Ya tengo mis 14 nietos conmigo. Y así ya... La silla vacía va a estar con él. Los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Ya le he podido ver. Es hermoso. Es un artista. Es un chico bueno. Y buscó. Él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando. Él vino a abuelas, fue recibido, fue a la CONADI, fue recibido y escuchado, y hoy me dicen, es tu nieto en un 99.999%. Esto es para los que todavía dicen basta. Esto es para los que todavía dudan si se hacemos bien. Esto es para aquellos que pretenden que olvidemos, que demos vuelta a la página, como si nada hubiera pasado. En cambio, esto, para los buenos argentinos, es una reparación. Una reparación para él, para nuestra familia, pero para la sociedad en su conjunto. Y como falta mucho... Hay que seguir buscando los que faltan, porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy, porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo, y pronto lo voy a poder abrazar. Gracias. Esa es Estela de Carlotto, titular de las abuelas de Plaza de Mayo en la República Argentina. Su nieto apareció tras una búsqueda de 36 años, imagínense... Ustedes, su hija y su yerno habían sido desaparecidos. Su hija Laura estaba embarazada. Este es el drama que vivimos los latinoamericanos durante la época de las dictaduras impulsadas por Estados Unidos y por nuestras oligarquías locales. Su hija estaba embarazada, tuvo a su nieta en cautiverio, a su nieto en cautiverio, su nieto Guido. Y Estela lo buscó durante 36 años. Es el nieto número 114 que aparece en la República Argentina. Imagínense ustedes, hay más de 500 niños que han sido apropiados por la dictadura. A esos niños, a esos bebés, a esas guaguas, se las dieron a diferentes apropiadores. Generalmente la mayoría, la gran mayoría de ellos ligados con las Fuerzas Armadas, con las dictaduras militares, fueron criados en esas familias apropiados. Y bueno, algunos de ellos van a buscar, dudan de su identidad, acuden a las abuelas, a las madres de Plaza de Mayo, distintos organismos de derechos humanos o estatales, y son más de 500. El número 114 es el familiar de Estela de Carlotto que ha aparecido hoy. Es un día histórico en la República Argentina y de una alta significación porque dictaduras militares no solo vivió la República Argentina, el drama de los secuestros, las torturas, las desapariciones forzadas, nos es común al sur del río Bravo, a todos nuestros países. Te damos la más cordial bienvenida al Ojo con los Medios de hoy y saludamos, doctor Vázquez, comandante, compañero de trabajo, Fabián Restivo,
querido colega y hermano, compatriota, bienvenido. Gracias. ¿Cómo viste, cómo valoras la noticia de...? A ver, desde mi trabajo hay muchas veces, por cosas que pasan, que es muy difícil superar el terreno de las impresiones. Yo estaba diciendo hace un rato que es algo sobre lo que yo difícilmente pueda llegar a escribir. Si, suponiendo que consiguiera yo abstraerme, hay que imaginarse una enorme cantidad de abuelas, madres de Plaza de Mayo, que saben que se han enterado, como el caso de Estela de Carlotto. Estela de Carlotto se entera por otros compañeros que estaban presos que Laura estaba embarazada. Estela no sabía que Laura estaba embarazada al momento de su rapto. Quiere decir que Estela estuvo en cautiverio, que Laura, la hija de Estela de Carlotto, estuvo en cautiverio por lo menos 9 meses. Hay que conseguir imaginar la angustia de una madre buscando a su hijo durante 36 años. Hay que conseguir imaginar la angustia de una abuela, de un grupo de abuelas, buscando a sus nietos durante 36 años, porque lo que recibimos es la noticia. Nosotros decimos, ya, Estela de Carlotto encontró a su hijo, de quien voy a hablar ahorita, encontró a su nieto, de quien voy a hablar ahorita, y se terminó, ¿no? Es una felicidad, es una algarabía. Ahora, pasan otras cosas en abuelas, pasan jóvenes, que, bueno, ya no tan jóvenes, gente de entre 35 y 38 años, 40 años, que van a hacerse las pruebas pensando que son adoptados, que son hijos de desaparecidos y demás, y no son. También hay esto. Cada uno que aparece es una expectativa nueva que se alimenta. Y entonces las abuelas se mueven, hacen pruebas de ADN, buscan información, y de golpe de todo eso, resulta que no es. Para llegar a los 144, a los 114 nietos recuperados, ha habido una cantidad seguramente superior a 2.000 de frustraciones, de gente que llega diciendo yo creo que soy, y esto significa, abuelas, Estela de Carlotto con la edad que tiene, Juanita, que acaba de cumplir 100 años hace 2 semanas, que es una que no es abuela, que es madre, que también están todo el tiempo trabajando junto con el equipo de antropología forense de Argentina, haciendo este tipo de búsquedas permanentemente. Es decir, no es una abuela a que alguien viene y le dice, oh, sos mi abuela, qué lindo nos encontramos. Es una señora muy mayor, que excede los 70 años, que ha estado 36 años revisando papeles, revisando jóvenes que se acercan y dicen, puede ser este, y no es, recuperando otros nietos de otras abuelas, y seguramente en algún momento, sin duda, el factor humano debe haber dicho por qué hemos recuperado 103 y ninguno es el mío. Entonces, o se me acaba el tiempo y porque uno a una no lo voy a ver nunca, ¿no? Digo, como muchas madres abuelas que han muerto. Hay madres y abuelas que han muerto, claro, en el trabajo sin haber llegado nunca. Porque uno a una edad, aún a la nuestra, digamos 50 años, por lo menos la mía, 53, vos sabés que el tiempo te da una chance, salvo que cruces, no sé, la Cantutani con los ojos cerrados y te atropelle un colectivo. El tiempo te da una chance todavía. A los 70 años pensar en la chance del tiempo debe ser una cosa muy complicada. Y entonces, esto que decías, o sea, se me acaba el tiempo y, bueno, ya, o sea, está bien, recuperamos 113, pero ninguno es el mío. Entonces, hay que imaginarse un grupo de mujeres muy viejitas, muy viejitas, muy viejitas, que todos los días hacen investigaciones, que todos los días toman muestras para seguir el mapa de ADN, para ver si coincide con alguna de las personas desaparecidas, un trabajo que ha hecho mucho. Te decía recién, tanto madres como abuelas, y que de golpe aparezca.
¿Cómo lo viste vos, Mariano? ¿Cómo lo relacionamos con Bolivia? Hace poco vimos, encontraron osamentas en Teoponte, podrían ser desaparecidos durante las dictaduras. El equipo argentino de antropología forense ha colaborado muy de cerca con... Bueno, fue el equipo de antropología fue el que descubre los restos del Che Guevara aquí en Bolivia. Es un equipo extremadamente talentoso y que se ha abocado abiertamente a la recuperación de la memoria mediante la búsqueda de restos en fosas comunes o esta búsqueda también en el tema del ADN, es muy importante. Creo que nos muestra el horror del terrorismo de Estado y el plan Cóndor en América Latina. Pensemos que en Argentina, ¿y por qué hablamos de que hoy se recupera el nieto número 114? Porque hubo un plan macabro de apropiación de hijos de detenidos desaparecidos, diciendo vamos a recuperarlos de la subversión, vamos a convertirlos en... Es decir, es muy perverso, la dictadura argentina es muy perversa en ese sentido porque, digamos, la planificación y la masificación del horror es tan grande y en contraposición vemos este amor. Recordemos que en el año 77, madres, en ese momento jóvenes, buscaban a sus hijos y no los encontraban. ¿Y qué hicieron? Fueron a la Plaza de Mayo a reclamarle a la dictadura de entonces a ver qué pasaba. Como se juntaban en la plaza, le dijeron, ustedes estamos en estado de sitio permanente, no puede haber reunión. ¿Qué empezaron a hacer? Rondas. Empezaron a hacer rondas. Y a pedir, los queremos con vida. Con vida se los llevaron, con vida los queremos de vuelta. Y eso, el simbolismo que es que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recupere hoy a su nieto, creo que es la noticia del año. En Argentina se dice que la noticia del año era la muerte del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Julio Grondona. Creo que esta es la noticia del año. Es una noticia hermosa, es un día luminoso de justicia. Fabián, últimamente el presidente Evo Morales hace hincapié, cosa que no le veía hacer en años anteriores, en que debemos recordar los tiempos de la dictadura, que no nos tenemos que recuperar esa memoria. Hablando de Bolivia, el otro día hablaba con Mariano, fuera del programa, y tocaba el caso de Primo Levi, que se quitó la vida, ¿no? Que vio el tema del holocausto, que después vio lo que ocurrió durante las dictaduras, como que la humanidad no había aprendido, y esa historia se repetía, y Mariano me decía, para mí por eso se suicidó Primo Levi. A mí me tocó alguna vez entrevistar a Jack Fuchs, que es un sobreviviente del holocausto que vive en Argentina, y también notaba en él un ser humano, después de todo el drama que le había tocado vivir, muy descreído, ¿no? Del hombre. Esto que vivimos durante las dictaduras, que ya lo vivimos antes, ¿se puede volver a repetir? Digo, porque pasan tres... Ya los chicos ahora, la gente joven, lo dice el presidente Evo Morales, no tienen esa memoria de lo que pasó en la dictadura. Digo, yo tampoco la viví, pero sí lo vivencié estudiándolo, digámoslo, muy de cerca. Pero me imagino que dentro de 50, 60, 100 años, las dictaduras van a hacer algo. Y el holocausto de la prehistoria, ¿puede volver a pasar esto? Yo creo firmemente que no. Yo creo que se ha comunicado mucho, se han dicho muchas cosas a propósito de las dictaduras. Se han visto durante años pruebas permanentes de las secuelas que deja una dictadura. No extrañamente, ligando con lo que decías recién de las nuevas generaciones, los neonazis en Alemania son muy jovencitos y tienen la condena absoluta y permanente de la gente mayor que ha pasado por la época de Hitler. Yo también creo que a los jóvenes hay que recordarles de vez en cuando, y no como forma de cuento intangible, sino con pruebas, qué cosas estuvieron pasando, porque es una forma de que no suceda. Yo creo que no, porque cuando se destapan los desastres de la dictadura, los asesinatos, las torturas, los secuestros, no sé, el hijo de Fernández Meijide secuestrado con 13 años y torturado, este tipo de cosas que vemos todos los días, yo creo que la labor es la enseñanza de que hay muchas formas de resolver las cosas, siempre y cuando anteceda el pensamiento de que una dictadura militar no puede ser permitida. En el momento en el que se rompen esos hilos, los retornos son absolutamente dolorosos. Por eso a mí me causa
mucho espanto, enojo, bueno, a veces nomás me cago de risa porque también depende de cómo uno se haya levantado, cuando escucho a la vez pasada en un programa de televisión a una persona que fue parte de las candidaturas de Doria Medina y que después se bajó, una persona que se dice de izquierdas, diciendo que vivíamos en un régimen porque estábamos en un estado de excepción. Entonces yo digo claramente, si lo que estamos viviendo en este momento en Latinoamérica, y la palabra régimen hablábamos el otro día, que se usa mucho, es en un estado de excepción y es una dictadura, quien dice esto o no vivió durante la dictadura o estaba de parte de los dictadores. En esto yo creo definitivamente que la condena tiene que ser ante la sola opinión, ante el solo atisbo de pensamiento de que pudiera volver una dictadura, yo sí creo que la condena tiene que ser absoluta, porque permitir la opinión y dejarla pasar alegremente pudiera ser la semilla de 30.000 desaparecidos, 150.000 torturados, en Uruguay uno de cada 10 personas torturada y exiliada, una de cada 5 asesinadas. O sea, las cifras son demasiado contundentes como para dejar que alguien, en nombre de cualquier cosa, pudiera salir a decir que en nuestros países se vive un estado de excepción o una dictadura. Mariano, estábamos hablando de dictaduras en Latinoamérica, hablamos de lo que pasó durante el Holocausto, y ayer nada más un señor criticaba desde el Centro Simón Wiesenthal, desde Buenos Aires, de la comunidad judía, criticaba la postura del gobierno de Evo Morales con respecto a Israel. Y yo me preguntaba y le preguntaba a Fabián, ¿esto se puede volver a repetir? Y automáticamente me vienen ganas de preguntarle a ese señor, ¿ustedes no se dan cuenta que están haciendo lo mismo que hizo Hitler hace cuánto? ¿80 años? ¿70? Sí. 75 años. Sí, 75 años. Entonces, y entonces digo, está pasando, no con respecto a lo de la dictadura latinoamericana, pero a nivel de denigrar al ser humano, de cometer un genocidio, aunque no en números tan elevados, pero de despreciar la vida humana, es lo mismo. Es lo mismo. Y justamente el Centro Simón Wiesenthal se dedicó a la caza literal de los nazis por el mundo, porque en los juicios de Nuremberg no hubo justicia. Hubo una pantomima, hubo una puesta en escena en la cual terminaron con penas menores miembros no destacados, salvo 18, que estuvieron en los campos de concentración, que ejecutaron, que asesinaron. Recordemos que el número oscila entre 6 y 8 millones de asesinados por el Holocausto nazi, y tuvieron que hacer justicia de esta manera, digamos. Y justamente ahí lo que encontramos es qué importante que es la decisión de un Estado de no tolerar la impunidad como ha pasado en Argentina. Es histórico, en el mundo no existe la cantidad de genocidas, enjuiciados, presos en cárceles comunes, porque recordemos que en el resto de América Latina, en Brasil, recién ahora están pudiendo abrir los archivos de la verdad. En Uruguay se votaron dos leyes de autoamnistía, digamos que lamentablemente la propia sociedad lo votó en elecciones, y es fundamental esto que está pasando en Argentina, y tiene que ser contagiado, que el Estado tome como una decisión no tolerar la impunidad, avanzar con los juicios, facilitar a las víctimas la prosecución de justicia. Eso me parece que permitiría lo que dice Fabián, que estas cosas no se vuelvan a repetir nunca más. Lo que pasa es que, disculpame Andrés, hay una cosa que es importante, que no es un dato menor, y es que quienes formaron parte de las dictaduras, desde los medios de comunicación inclusive, que fueron muchos, propusieron, apoyaron permanentemente el discurso de, para avanzar, bueno, ya esto es pasado, ya pasó, olvidar, miremos hacia adelante, que era una cosa que decía recién Estela de Carlotto. Esto, acabo de recuperar a mi nieto, no me quería morir sin abrazarlo, lo busco hace 36 años, y esto también es para los que dicen que hay que olvidar, hay que dejar el pasado y hay que mirar hacia adelante. Digo esto de alguna manera como una defensa en el caso
hacia la población uruguaya, en el caso de Uruguay, porque también ha impregnado esto de, bueno, ya pasó. Si no te pasó a vos, Pero por eso es los muy derechos fácil. humanos no se plebiscitan. Claro, Yo creo claro. que ese es un error fundamental. Yo no le puedo preguntar a la población si está de acuerdo o no en que se violen los derechos humanos, si decide olvidar o no las violaciones, las torturas, Claro. la desaparición sistemática de No, no, personas. eso está Entonces, bien. por eso el Estado tiene que tomar una decisión que es vamos a facilitar que la justicia, y como una política estatal, enjuicie y busque a los perpetradores de los genocidios, porque son genocidios, son crímenes de lesa humanidad. Bueno, estamos haciendo ojo con los medios. Charlamos un montón en algunos programas como el de hoy.